Buenas tardes. El programa sociocultural Siembra de Lectores se enorgullece con la presentación del ensayo Historia y evolución de la medicina, humanismo y filosofía del doctor Julio Suárez. Aurora. Aurora comienza con el programa ya. Ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación para el conversatorio sobre la obra Historia y evolución de la medicina, humanismo y filosofía desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, cuyo autor es mi esposo, el doctor Julio Suárez Matiz. El doctor Suárez es autor de varias obras, desde su primera, que se llama Mis Memorias, en el año 2002, en la que detalla sus vivencias en su natal Colombia, sus experiencias vividas en Panamá y el amor por sus dos patrias, como él las llama, Colombia y Panamá, por su familia y por sus años de ejercicio de la profesión médica dedicados a sus pacientes. La segunda obra, titulada Historia de la Medicina en Azuero, en el año 2004, es un compendio de la trayectoria. Aurora, se apagó el micrófono. Dale al micrófono. Su segunda obra, Historia de la Medicina en Azuero, en el año 2004, es un compendio de la trayectoria de la profesión médica en la región desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, incluyendo sus vivencias durante su práctica médica. Su tercer libro, Colombia y Panamá, Historia de una vida compartida, presentada en el 2011, es un compendio histórico sobre el tema de la separación de Panamá de Colombia y las versiones o leyendas sobre estos acontecimientos. Su obra inédita, Salud Sexual y Reproductiva, que define una educación sexual satisfactoria y responsable tan necesaria para los jóvenes, nunca fue publicada. Su última producción es la que actualmente nos ha reunido aquí, que es la Historia y evolución de la medicina, que esperamos motive su participación en este encuentro virtual. La introducción estará a cargo del autor del prólogo del libro, el doctor Leopoldo Santamaría, y seguidamente escucharemos la exposición del autor, el doctor Suárez. Luego se abrirá el compás para la participación y comentarios de los invitados. Sin más, con ustedes, el doctor Leopoldo Santamaría. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes y participantes a este evento. Bueno, la obra del doctor Julio Vicente Suárez, entre otros méritos, tiene uno sumamente interesante, que es la virtud de motivar la reflexión. En la consulta, el médico es quien interroga y examina. En cambio, con esta obra, que aborda temas fundamentales de la profesión, el lector, sin necesidad de interrogar, puede examinar la medicina. Máxime ahora, cuando sin proponérnoslo, al inicio de la pandemia, nos dimos cuenta que los principales valores de la humanidad son la vida y la salud, que todo lo demás es secundario, que la seguridad y el bienestar de la mayoría dependen de la solidaridad, de la voluntad de servir. El doctor Suárez inicia con una cita de Paracelso, que dice: el más alto grado de la medicina es el amor. Sin amor no se puede ser médico. Servir y ser útiles es la tarea del corazón. Por el corazón se forja el médico, que lo insta a hacer el bien y evitar el mal. Fin de la cita. Y luego de repasar eventos significativos de la evolución histórica de la medicina, trata aspectos éticos de la profesión. El haber ejercido
con rigurosidad científica y técnica y en estricto apego a la ética, le confieren al autor autoridad más que suficiente para el análisis de fondo de esta obra. Íntimamente relacionado el tema con el humanismo, cuya esencia es el servicio a la humanidad. Solo que, como bien señala el doctor Suárez, esas enseñanzas se impartían antes. Pero al elevarse el costo de la vida, la devaluación del dinero y el aumento de las necesidades, la prioridad giró hacia el rendimiento económico. Se constituyeron monopolios comerciales, sigue anotando el doctor Suárez, y se hizo evidente que la medicina fue absorbida por este sistema socioeconómico. En este contexto destaca el autor con meridiana claridad la influencia de la industria farmacéutica, las aseguradoras y las empresas prestadoras de servicios médicos, diciendo o concluyendo: es preocupante que algunos colegas le sigan el juego a estas empresas aceptando sus sobornos y faltando a los principios de la ética que norman la práctica profesional y las relaciones médicas para con el paciente, para con los colegas, etcétera, etcétera. Para un médico de vocación, como lo es el doctor Julio Suárez, comprometido a servir, es imposible aprobar conductas que riñen con la moral, que causan daño y atentan contra los más preciados bienes patrimoniales de la humanidad, como son la vida y la salud. De aquí lo justificado de su conclusión: las prácticas inhumanas de las empresas corporativas y farmacéuticas han ocasionado el deterioro de la atención médica. La pandemia también nos permitió percatarnos que en medio de tan profundas desigualdades y el dolor por los estragos en los sectores más vulnerables de la población, el egoísmo y la codicia son conductas despreciables que revelan la miseria moral de aquellos que, debiendo proteger la vida y los bienes del resto de la población, han preferido lucrar con el dolor de sus semejantes. William Osler dijo: la medicina es un arte, no un comercio, una vocación, no un negocio. Otro gran mérito de esta obra es que fortalece la convicción sobre la urgente e inaplazable necesidad que tenemos como sociedad de revisar lo que estamos haciendo para corregir el rumbo. Platón dijo: la ciencia, cuando se aparta de la justicia, debe ser llamada habilidad, no sabiduría. Con habilidad ya se ha causado mucho daño a la humanidad. El doctor Suárez finalmente ha puesto el dedo sobre la llaga. Muchas gracias, una obra muy meritoria que debe ser punto de referencia obligada, sobre todo para la juventud, para los profesionales de la medicina y de la ciencia de la salud. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Santa María. Ahora le cedemos la palabra al doctor Suárez para que haga algunos comentarios sobre su obra y después abrirá el compás para cualquier comentario o pregunta que tengan a bien hacer. Doctor. Muy buenas tardes a todos los que han participado y me han honrado con la presencia. A Rosemary Tapias por habernos cedido tiempo en el Zoom, y a quien le debemos una gran amistad y le admiramos por su personalidad y por sus escritos. También quiero agradecer al doctor Leopoldo Santa María por todos sus comentarios, por el prólogo del libro, que, como yo le he dicho a él, es un resumen completo del libro. Ninguna persona hubiera podido hacer un resumen tan corto y tan conciso y tan verdaderamente cierto. Le agradezco mucho, doctor Santa María. Debo agradecer también a mi esposa, que ha sido mi mano derecha en todas las obras que he publicado. Ella las ha corregido,
y ha hecho las correcciones necesarias y anotaciones necesarias para el éxito de las obras. A mi familia, a mis hijos, mis dos hijas, Ingrid, Janet y mi hijo Julio Fernando, y a todos los parientes que me están honrando con su presencia. Por supuesto, la presencia de Monseñor Ulloa, de Monseñor Valdivieso y del Padre Keller, y de otras autoridades que están presentes. Quiero empezar diciendo por qué una persona escribe un libro. Hay varios conceptos por los cuales una persona puede escribir un libro. He leído y son más de 15 conceptos, pero saqué los que más me llamaron la atención. Uno, para aprender algo nuevo. Siempre uno que escribe, uno tiene que investigar y conocer cosas nuevas, como medio para obtener nuevos ingresos. Eso se necesita que tenga uno la disposición, la habilidad de captar y atraer a las personas, como lo ha hecho muy bien Romero y Tapias con sus 20 y pico de obras que ha escrito. También se tiene que tener uno la habilidad, como la tuvo García Márquez, en el realismo mágico. U otra persona, como Vargas Llosa, que tiene un estilo propio que ha captado la atracción, pero lo mío no es con ese objetivo. El objetivo mío fue promover, más que todos, el propósito de decir e informar y aclarar que la medicina que se está viendo hoy, una medicina deshumanizada, una medicina comercializada, con falta de ética, con falta de moral, no es la que se observó desde un principio. La historia de la medicina tiene varias etapas. Y debemos de empezar diciendo que la historia nos invita a recordar, a reconocer y a emular los ejemplos de profesionales que iniciaron la atención médica en los enfermos. Ellos fueron los verdaderos zarpadores y servidores de la salud, quienes realizaron su labor con verdadera abnegación, con amor, con vocación de servicio a sus semejantes. Tenía la anotación que anotó el doctor Santa María de Paracelso sobre que la medicina es amor. Sin amor no se puede hacer medicina. Con grandes esfuerzos vencieron obstáculos, realizando viajes extenuantes, luchando contra las inclemencias del clima y del tiempo, con el propósito de atender a los enfermos que necesitaban sus servicios. Su labor no se limitó a sanar, a aliviar molestias y dolores, sino también a acompañar y a consolar a los enfermos y familiares. Los honorarios cobrados dependían de la solvencia económica de los pacientes, y si esto no alcanzaban, la atención se brindaba gratuitamente. Estos actos de bondad y desprendimiento eran recompensados con el agradecimiento de los familiares y de los pacientes, así como de la población en general. Quiero recordar el pensamiento de Jacinto Convit, que decía: la profesión médica no es una profesión para producir dinero. El que abraza esta profesión tiene que tener un convencimiento profundo de que es un servicio público en todo sentido y no amasar dinero. Con el paso de los años, como dijo el doctor Santa María, cada vez la sociedad se ha vuelto más competitiva, más individualista y más indiferente. Esto se debe, entre otras cosas, a una comercialización avasalladora, acaparadora y despreocupada del bienestar social de la población. Incluso a veces sus propios familiares acuden a esta irregularidad. Como consecuencia de esta brecha entre ricos y pobres, se ha ampliado cada vez más y más. Así vemos que en muchos países ricos y poderosos se aprovechan los tercermundistas y pobres
con graves necesidades que afectan severamente el bienestar de la población, como el hambre, la inseguridad, la insalubridad, la falta de vivienda, la carencia de agua potable y otras muchas otras causas. Al sentirse desprotegida la población, realiza marchas y protestas reclamando las necesidades de sus derechos. Desde el año 1970, organizaciones internacionales como la OEA, Organización de Estados Americanos, y la ONU, de las Naciones Unidas, han convocado varias reuniones y conferencias con el objeto de controlar y solucionar los severos problemas socioeconómicos, pero no han sido exitosas. Tampoco se ha logrado controlar los severos cambios climáticos que causan los deshielos en los polos y la consecuencia de elevación de los mares que ponen en peligro a las ciudades cercanas al mar. La ONU ha mencionado que el problema de todo se debe a la sobrepoblación y que por la sobrepoblación, que debe ser máximo de 3.500 millones de habitantes, y actualmente está en 7.500 millones de habitantes, es el problema y se debe solucionar, y ha recurrido a realizar el matrimonio igualitario, aconsejarlo y a motivar que ciertas instituciones se obliguen o forcen a los países para que realicen este tema. Apruebe. Y se apruebe. Desafortunadamente, la irresponsabilidad de algunas naciones es no se está escuchando. La filosofía que requiere el conocimiento, el saber y el amor a la sabiduría, y el humanismo que se preocupa de la educación, la ética, la moral y el amor por el ser humano. Todas estas carencias han motivado el respeto al ser humano, lesionando sus derechos humanos como la salud, la educación, la justicia, la seguridad social y el bienestar. Si continuamos con esta forma de actuar, será imposible construir un mundo más humano, fraterno, solidario, que brille la paz, la tranquilidad y la solidaridad. Tampoco lograremos la convivencia pacífica y amorosa y la felicidad, objetivos por los cuales fuimos creados. Estas tres ciencias humanas permiten el desarrollo y el progreso y la correcta formación del ser humano. El libro se basa en investigar y evaluar cómo ha sido la evolución de la medicina, del humanismo y la filosofía. La filosofía, el humanismo y la filosofía en el mundo de hoy, tenemos que ver que es una medicina que se debe evitar las muertes tempranas e innecesarias, además de educar al hombre, a la mujer, para que lleven una vida sana, digna, sin sufrimientos, hasta el final de sus días. Con este fin, la medicina ha desarrollado aspectos científicos y tecnológicos, utilizando los médicos con total honestidad, teniendo presente las siguientes dimensiones y virtudes que conforman el acto del ser humano. El acto humano, de acuerdo a René Jerónimo Falaforo, dice lo siguiente: en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, por el lado de la humanidad. El humanismo, existen diferentes definiciones, pero las dos que me llamaron la atención es el cultivo y el conocimiento de las letras humanas, por un lado, y el otro, la doctrina o actitud vital basada en la concepción integradora de los valores humanos. Con estas definiciones vemos que la relación entre el humanismo y la medicina, tanto por la cultura como por los valores,
se destaca aquí la frase del eminente patólogo español José de Letamendi, que dice: no solo quien solo sabe medicina, ni medicina sabe. La cultura eleva el espíritu y es la clave de un buen médico. Quiero referirme al humanismo y al humanitarismo. El humanismo, como el humanitarismo, son necesarios para la formación de los estudiantes de medicina y para el desempeño integral de la profesión de la medicina. El humanismo tiene como por objeto inculcar los valores humanos a los futuros profesionales de la medicina y a la vez capacitar los conocimientos que los sensibilicen ante los pacientes y los comprometan con su profesión. El humanitarismo trata sobre la capacidad de sentir afecto, compasión y solidaridad por las demás personas. La filosofía se encarga de investigar la práctica de la profesión médica, analizando y explicando las teorías éticas con el propósito de aplicarlas en la relación y la resolución del pensamiento moral. La filosofía y la medicina son dos ciencias que dialogan, pero se mantienen independientemente una de la otra, pero contribuyen a la comprensión del ser humano en su forma de pensar, en su desarrollo y en su formación. Tanto la medicina como el humanismo y la filosofía han pasado por distintas etapas, como las mencionamos en el curso del libro. El humanismo y el estado actual de la medicina. En un principio, como lo dijo el doctor Santamaría, el médico era un ser apreciado, respetado, digno de credibilidad. Nadie se osaba en dudar de su honestidad y de su sinceridad. El médico era visto como un científico y como un profundo humanista. Desgraciadamente, en el curso de la vida han habido ciertas irregularidades que limitan la atención del paciente, tal como ha sucedido en Colombia y en otros lugares con la ley que aplicaron en 1993 con la ley SEN, que deforma la seguridad social con el fin de mejorar la atención de la salud de los pacientes y los problemas. Sin embargo, esto no fue aceptado ni fue realizado con la misma idea de su creación. A su vez, grandes empresas farmacéuticas han elaborado estrategias para incrementar sus ganancias, creando incentivos a los médicos para que recetaran sus medicamentos, a cambio de los cuales recibían obsequios y prebendas. Esto ocasionó críticas y escritas denuncias por falta de la ética y la moral. Profesionales de renombre, incluso premios Nobel de la medicina, han escrito temas en contra de esta atención. Tengo más de 35 artículos relacionados con esto. Termino diciendo que es importante preparar a los nuevos profesionales de la medicina para que practiquen virtudes éticas y morales como el humanismo, el respeto, el bienestar, la justicia, la responsabilidad, la amabilidad, el amor y la comprensión y el buen trato de los pacientes y sus familiares, con el objetivo de recuperar aquella imagen profesional que nos dejaron los forjadores de la medicina, que nos antecedieron y nos dejaron las normas, modelos e imágenes que debemos imitar. Muchas gracias, muy amables. Ahora abrimos el compás para que cualquier persona haga comentarios respecto a lo que ha dicho el doctor Santamaría en la introducción y los comentarios que ha hecho el doctor Suárez de su obra. Y cualquier sugerencia, por supuesto, o pregunta es muy bien recibida. Adelante. Un momento, quiero aclarar algo. Tanto el doctor Santamaría como yo tenemos la mejor intención de responder a sus interrogantes. Sin embargo, nosotros no lo sabemos todo, pero contamos con un personal tan capacitado, tan preparado como la novelista Rosemary Tapias y su grupo de seguidores. De seguidores. También contamos con médicos de mucho renombre. No menciono ningún nombre para evitar dejar alguno por fuera. Y también contamos, además de los médicos que curan el cuerpo, también contamos con la presencia de médicos
que curan el alma, como están presentes Monseñor Ulloa, Monseñor Valdivieso y el Padre Keller. Les agradecemos su apoyo y su colaboración. Muchas gracias. Adelante. Aurora, yo quiero hacer una observación. ¿Cómo no? Yo he sido paciente desde que tengo uso de razón, desde antes, pero recuerdo de 5 años para acá. Después que yo leí el libro del doctor Suárez, cuando yo percibo que dejo de ser paciente y me convierto en cliente, inmediatamente abandono ese médico. Si yo no siento una auténtica estimación del médico, esa empatía y solidaridad con mi dolor, yo lo abandono. Y gracias a eso he encontrado médicos, porque todavía hay esperanza y se encuentran médicos comprometidos, esos que hacen de su profesión, como lo hizo Julio, un apostolado, y como lo ha hecho el doctor Santa María. Entonces, yo estoy, que no solo los médicos deben leer el libro del doctor Suárez, los pacientes, porque el paciente tiene el deber de escoger un buen médico, un médico ético y un médico compasivo. Gracias. Adelante. Doctor. Esa es una de las virtudes que debe tener el médico, la paciencia, la comprensión, la calma. El saludo dicen que es el primer medicamento, la primera medicina efectiva. Cuando el paciente llega al consultorio y el médico está ahora, como lo está, es viendo la computadora y no saludando al paciente, no dándole la mano. Ahora no, por ahí hay que darles el codo por la pandemia, pero el abrazo, la tocada en el hombro, con eso es el inicio de que el paciente sienta una sensación de que está bien atendido, de que está el médico dispuesto a ayudarle en lo que pueda. Adelante. Nadie quiere hablar. Yo por eso digo adelante. Sí. Ve, Julio. Quería hacer un Julio, el doctor Jaén el que va a hablar ahora. El tema es tan interesante. Yo no voy a extender, pero sí quiero decir dos cositas. Primero, ya la gente estudia no por vocación. Ni estudia medicina, ni abogacía, ni maestro, ni profesor. No estudian por vocación, sino por estatus, o porque quiero ganar plata. Sí. Y eso se perdió. Además, muchos médicos no tienen educación. Ese es otro efecto secundario que vemos en nuestros colegas. Yo tenemos tantos años de estar en este negocio tú y yo, y hemos visto tanta cosa que ya nada nos asusta. Nada nos asusta. Yo jamás en mi vida he hecho un real, ni las poquitas cosas que tengo las he sacado del ejercicio de la medicina. Jamás, jamás. Porque todavía mantenemos aquel espíritu que nos enseñaron primero la familia, nuestros padres y nuestra familia. Segundo, nuestros grandes maestros viejos, doctor Méndez Pereira, el doctor Núñez. Entonces, una pléyade de humanistas, médicos humanistas, además de enormes profesores, con una ética indiscutible. Pero lo triste de todo esto es que esto es un resultado de una sociedad que cada vez, yo no digo que se está pudriendo más, no, me parece exagerado, una sociedad que cada vez está más decadente. La gente sigue el ejemplo de nuestros políticos malvados, políticos, muchos políticos malvados que vemos en todos los ámbitos, ya en todos los partidos, y ese es el ejemplo que le estamos dando a nuestros profesionales, no solamente en medicina, sino en otros rubros. Y yo siempre he dicho algo, ¿por qué hemos abandonado una enorme cantidad de medicamentos viejos que todavía tienen vigencia por medicamentos nuevos que tienen el mismo efecto y hacen casi lo mismo? Yo recuerdo en el año 70 un estudio que se hizo, en el año 70,
sobre 4.000 medicamentos. Estaba Israel, yo estaba en Israel cuando se hizo el estudio ese. Y de los 4.000 medicamentos que investigaron, habían 2.000 que no servían para nada. Para nada. De los cuales 900 servían. Había 500 que servían si se aumentaba la dosis. O sea, seguimos con la farsa del medicamento. Hay una cantidad de medicamentos nuevos que sí. Se recetan a ancianos y a gente vieja que no tienen ningún efecto ni nada, pero hay que recetarlo. Gente con Alzheimer, hay que mandarles tales y tales, 80, 80 y pico años, y no les va a servir de nada. O sea, tenemos también una ética en las recetas. Y el gran problema es que el médico se identifica con una receta. Si usted va a una consulta a un abogado, usted jamás le pide, pero usted va a una consulta con el médico y si usted le puede explicar todo y no le da una receta, usted no sirve. Encima de eso, hay otro gran problema. Y el otro gran problema es que usted está tratando muy bien a un cliente y donde va donde un colega, le dice que usted no sirve. Es verdad. Ese es otro fenómeno que hay. Y entonces el médico desprestigia al médico. Y ya te digo, Julio, esto es tan enorme y tan largo, y hay tantas vivencias que me quedaría aquí toda. Y no queremos hacer eso. Claro. Te agradezco mucho tu libro. Tuvimos oportunidad anteriormente en una presentación, pero esto es una lucha titánica, titánica. Gracias, Julio. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas. Sí, habla el doctor Canova, de acá, Agua Dulce. Doctor Canova de Agua Dulce. Adelante, sí. Doctor. Médico pediatra. Ajá. Sí, ante todo quería felicitar al doctor Suárez por atinada obra, ya que en estos tiempos, en los últimos años, eso es lo que más se está viendo, ¿no? Esa falta de relación entre médico-paciente ya se está perdiendo. O sea, que ya la confianza en los pacientes, en los médicos, se ha ido deteriorando. También hemos notado que las facultades de medicina que están entrenando los nuevos médicos tienen que hacer más énfasis en eso, en la relación médico-paciente y no en mucha tecnología que a veces no le va a resolver al médico inmediatamente después que se gradúa cuando está en contacto con un paciente. Ya que sabemos que una excelente historia clínica y un buen examen en un paciente nos va a decir más del 95% del diagnóstico del paciente y qué es lo que tenemos que darle. Y también nos ayuda a dejarnos influir por las grandes empresas que últimamente con tanto medicamento tan costoso, principalmente antibióticos, prácticamente presionan a la clase médica a que se los recete, pues en que el paciente no lo necesite, ¿no? Por eso que el médico tiene que estar atento y evaluar siempre cuando ve cada paciente si el paciente amerita o no que se le dé X medicamento u otro, o utilizar los medicamentos que él está acostumbrado a usar y que sabe que funcionan y son menos costosos para el paciente. Viendo cómo está el tiempo hoy en día. Así que le doy las gracias por oír esta charla y los felicito nuevamente. Que sigan en eso. Gracias. Sí. Yo quiero felicitar nuevamente al doctor Suárez. El doctor Ulloa está hablando. Yo creo que ha tocado un tema también muy importante en este tiempo. Usted habló también de la importancia de la filosofía y me hacía pensar también en tal vez en el mundo que vivimos ahora. Utilizamos mucho la técnica, pero hemos perdido la humanización, no solo en la medicina, sino en las diversas disciplinas, incluso hasta lo interno de la propia iglesia, ¿no? Y qué interesante es que cada uno desde nuestras profesiones podamos siempre tener una empatía con el otro y en relación a la medicina, yo creo que hay como muchas preguntas que el ser humano se tiene, ¿eh?
¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué he de morir? ¿Qué sentido tiene mi sufrimiento? Y creo que tal vez la medicina como ciencia no tiene respuesta a estas preguntas que sabemos no pertenecen a su esfera. Sin embargo, creo que un médico jamás puede olvidarse que recurrimos a él incluso en busca de ese tipo de respuesta. Muchas veces recurrimos más para que nos ayude a descubrir esos por qué que incluso para una sanación física, ¿no? Y de ahí yo creo que la importancia de lo que ustedes dicen, de los grandes maestros que ustedes han sido y que han tenido y que han vivido la medicina desde la humanización y que han comprendido desde siempre que no es incompatible la humanización de la medicina con la técnica ni la disciplina. Yo creo, esto es lo que yo quisiera resaltar hoy más que nunca, también del quehacer y del caminar de ustedes, ¿no? Y cómo este libro yo creo que puede ayudar precisamente a eso, a que podamos mirar hacia atrás y descubrir todo ese caminar que muchos médicos han estado realizando y han aportado desde la humanización y la técnica, la medicina en Panamá. Así que quería eso, felicitarlo y agradecerle este aporte que está realizando, especialmente en este tiempo tan tecnológico, pero que corremos el riesgo también de deshumanizarnos, y usted ha hecho mucho énfasis, y todos los que han hablado también de la persona, que creo que es lo más importante también, ¿no? En ese equilibrio de la salud física, psíquica y también la salud espiritual. Así que felicidades por este aporte que nos hace. Gracias, muchas gracias, monseñor, muy amable. ¿Pudiera decir algo? Bien. Este es el hijo Julio Fernando Suárez. Ah, Julio. Estoy al lado de mi hijo, Julio Dominic Suárez, aquí, que lo pueden ver en la pantalla. Sí. Nosotros, por pura suerte, coincidimos hace unos años en la presentación de este libro. Cierto. Cuando se hizo en la universidad, allá en Chitrapos, ¿no? Sí, exacto. Y entonces y por pura suerte tenía a mis dos hijos, mi hijo Julio Dominic y mi hija Maggie en ese momento. Maggie está afuera, así que no puede estar presente, pero en todo caso nada más quería agradecerle a las otras personas que están aquí presentes. El hecho de que estén participando demuestra el interés, cariño y respeto profesional que le tienen a mi propio padre, que ejerció la medicina por muchos, muchos años. Él fue mi primer doctor. francamente, me malacostumbró en cierta manera. Ajá. Porque cuando me tocó mudarme a Estados Unidos a la poca edad de 15 años y enfrentar ir a clínicas o a ver un doctor acá, una experiencia totalmente distinta a la que yo estaba acostumbrado, de que el doctor Chema podía venir a sacarme la sangre en la casa, que primera entrada a cualquier clínica, todos los doctores me conocían. Y pues en cierta manera me tomó bastante acostumbrarme a la falta de, ¿cómo le digo?, de amistad y pues propio cariño que uno mismo sentía cuando iba a ver al doctor. Y sí, es desafortunadamente pasado por momentos en que no confío totalmente en lo que el doctor me está diciendo, porque ya me ha pasado algo y mi papá sabe un par de experiencias que he tenido en que me hicieron algún procedimiento extra que posiblemente era innecesario. Pero
desafortunadamente, pues esas cosas ocurren. Lo bueno es que no me ha ocurrido con suficiente frecuencia o severidad para causar cualquier daño grande, pues, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Nada más quería agradecerle a las otras personas de parte de la familia Suárez. Gracias por su amistad con mi padre y el respeto que le tienen por estar aquí presentes. Y felicidades, papá, nuevamente por el trabajo que has hecho. Gracias, hija. Muy amable. Permite, buenas noches. Si me permite, algún momentito, Julio, no? Si me permites. El doctor Francisco Narváez va a hablar. Diga. No sé si me están escuchando, ¿verdad? Bueno, yo puedo dar fe de lo que Julio ha mencionado en su libro, ya que desde hace 20, yo lo conozco a Julio hace 45 años y nos tocó trabajar codo con codo en el hospital El Vigía como funcionarios urólogos. Por lo tanto, yo puedo dar fe de que Julio, durante ese periodo y mucho antes y mucho después, ha sido un cumplidor de la ética médica al 100%. Y aparte de su formación cristiana, que siempre la ha mencionado, él ha practicado siempre las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Yo me felicito por haber tenido este compañero en estos 25 años que trabajé en Chitré. Julio, te deseo la mejor de las suertes, te ves muy saludable, tienes una linda familia, una excelente esposa que, por cierto, es muy amiga de mi esposa Marianela, 3 hijos que son extraordinarios hijos, y por lo tanto yo coincido 100% en lo que tú anotas en tu escrito, y lamento profundamente que en la actualidad, en el siglo XXI, la fe, la esperanza y la caridad de la ciencia médica se ha ido perdiendo de a poquito, y el vil metal es el que ocupa el escenario, lamentablemente es así. Julio, tú sabes que lo que comentamos por teléfono es así. Pero yo te felicito nuevamente por tu integridad, tu ética y tu absoluto cumplimiento del juramento hipocrático, a propósito, juramento hipocrático, que fue escrito 400 años antes de Cristo. Felicitaciones, Julio y Aurorita, y a toda la distinguida concurrencia. A los hijos de Julio me ha dado mucho gusto verlos. A Julio Fernando tenía añales de no verlo. Y a Ingrid la veo con más frecuencia, y a Janet la vi hace un año justamente en Panamá cuando la universidad nos hizo aquel homenaje tan simpático a los médicos urólogos de mayor edad. Eso sería todo de mi parte, Aurorita. Gracias por el espacio y quedo atento a los demás comentarios. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Suárez, y todas las caras conocidas que están junto a usted y a su esposa. Tengo interés. Julio Cortés va a hablar. Tengo interés en opinar. Conozco al doctor Suárez desde que llegamos al Vigía, en donde trabajamos, y he de reconocer que fue uno de los médicos que admiré por su talante y por su dedicación y ética en la profesión médica. Era de los médicos que yo admiraba por su manera de ser, porque en cierta medida me identificaba con él en mi principio. Yo considero que es necesario esta clase de entrevistas y conversaciones porque la sociedad está en un momento que yo llamaría de crisis, no solamente aquí en Panamá, sino en el mundo entero. Y tenemos que regresar a retomar los principios de filosofía, de humanismo, de fe cristiana y de esperanza. Yo siempre me analizo que el ser humano
pasa por 7 etapas. La primera es la etapa material, donde uno en cierta medida está incluido en una piedra, en la tierra, en algún lado material, que no tiene expresión de vida. Y después pasamos a un estado energético, que es cuando ya las plantas y algunos animales que no tienen un sentido de vida determinado, tienen una energía vital que ya ahí comienza, comienza la vida a manifestarse. Tenemos el caso de ser estiada por donde pasa la vida, que es la parte emocional. Es el momento en que ya aparecen los animales que son más determinantes en la defensa de su vida, que son capaces de prever el peligro y de manifestarse, que inclusive ahí está el hombre, porque también algunas veces nosotros descendemos a la vida del león, del tigre, y nos convertimos en fieras de la sociedad, que en cierta medida es lo que está pasando en estos tiempos, que ese estado emocional que vivimos no sabemos controlarlo y vivimos sujetos a manifestarnos en una forma a veces violenta, a veces inoportuna, a veces con cálculos premeditados, que es lo que va destruyendo el corazón humano y va haciéndole daño a la sociedad. Y el cuarto estadio de la vida es lo que llamamos la personalidad. Generalmente, por lo que yo he estado observando, la sociedad vive, se queda en esa etapa, en la personalidad, que no es más que la careta humana, eso que expresamos, y que no sabemos muchas veces manejarlo, y nos quedamos con los conceptos, en cierta forma, de barbaridad, de mentira, de chantaje. Es lo que llamamos el poder, donde el hombre está sometido a lo que se llama ese ambiente en donde la naturaleza humana no sabemos controlarla. Es lo que yo llamo la conquista del yo interior. Porque el hombre, en el hombre, cuando está en la etapa de la careta humana, que es el cuarto estadio, se pierde en el horizonte, y en esa búsqueda de su yo interior hay dos fuerzas muy poderosas, que es la fuerza del bien y la fuerza del mal, donde uno muchas veces, y mucha gente, no es tan sencillo, se queda en la fase del mal, y el mal conquista al corazón de la persona, y esa persona hace mucho daño a la sociedad. Estamos llenos de personas en esa línea, y por el otro lado está la otra parte del ser humano, que es la etapa del bien. Esa etapa que representa al humanismo que tanto hemos defendido y que tanto ha expresado el doctor Suárez, el doctor Santa María, que ese humanismo que en cierta medida no lo tenemos perdido, pero está muy golpeado, muy debilitado, porque el ser humano tiene primero que convertirse en una persona positiva, una persona de ética, una persona que lo que hace lo hace por amor, por la verdad y por los conocimientos que tiene, y no en búsqueda de otras oportunidades, sino hacer el bien común. Por otro lado, nosotros tenemos que reforzar estas clases de reuniones, estas clases de libros que ha escrito el doctor Suárez, que son fundamentales en una sociedad que grita fuertemente para que volvamos a esos principios de humanidad, a la espiritualidad, a la fe, que tanto necesita la sociedad contemporánea. Yo veo con mucha pena, a veces medito mucho sobre la caverna de Platón, donde
hay tanta gente que se queda viendo ilusiones, viendo pajaritos de colores y no es capaz de salir de allí, y por eso necesitamos que haya alguien como el doctor Suárez y como hombres que se han distinguido, José María Núñez y tantos médicos de valía que son los que nos hacen salir de esa caverna de ilusiones, de pajaritos de colores, de mentiras, de chantaje y de traición, para incorporarnos a una sociedad que requiere cambiar de actitud. Yo felicito mucho el esfuerzo del doctor Suárez, sé el esfuerzo de Aurora, que lo ha acompañado siempre en esta lucha, por escribir tantos libros y darnos tantas esperanzas en todas direcciones, tanto en el campo médico como en el campo cultural, filosófico, y llenarnos de esperanza. Yo los felicito una vez más, felicito a sus hijos y felicito a tantas personas que he visto caras allí, que ojalá pudiera dedicarme a cada una de ellas, pero sé que en el fondo son personas que siempre recuerdo, siempre admiro y siempre respeto. Muchas felicidades, doctor Suárez, y recomendemos al mundo que lean su libro, porque vale la pena un refrescamiento. Muchas gracias. Muy amable, Publio, muchas gracias. Viniendo de ti esas palabras, pues me siento muy motivado y muy agradecido. Sí. Saludos, Publio, gracias. Muy buenas noches, les habla la profesora Mirla Díaz. Quiero felicitar al doctor Suárez. Ya dicen que por sus obras los conoceréis. Y doctor, usted en su trabajo está exponiendo la clase de persona humana, sensible, honesta, trabajadora, que es. No he tenido el honor de conocerlo personalmente, pero escuchando las opiniones de sus colegas, de su hijo, uno resume quién es el señor Julio Suárez, médico, escritor y humanista. Yo le agradezco el aporte literario que usted está haciendo, porque realmente va a constituir un documento histórico por el testimonio, no solamente de un médico, de un hombre que ha vivido a lo largo de los años cómo se ha ido deteriorando la atención médica, el sistema de salud y sobre todo el desastre político en que siempre hemos estado inmersos. Yo quería acotar algo y es que el libro que usted ha escrito no solamente va a servir a los futuros médicos, le va a abrir, tal como lo dijeron anteriormente, a los pacientes, que fue lo que dijo Rosemary, porque es cierto, nos encontramos hoy en día, igual que en otras profesiones, porque no solamente es a nivel médico, personas que parecen buhoneros de la profesión y no profesionales realmente. ¿Por qué? Porque se han vuelto muy mercantilistas, han deshumanizado su trabajo. Y vuelvo y repito, no solamente a nivel médico, en todos los niveles lo estamos viviendo. Esa deshumanización del ser humano también ha contribuido en mucho la eliminación de esas asignaturas con las que nosotros nos formamos y que fueron en la época de los 70 eliminados de las escuelas. Ya ningún estudiante sabe qué significado tiene la cívica, qué significado tiene la filosofía, la lógica que los ayudaba a razonar, a pensar. Todo eso se ha ido perdiendo porque fueron eliminadas y los padres de familia no han podido suplir esa carencia que la educación ha creado. Yo creo que todas las personas deberíamos tener una opinión médica, primero como la suya, doctor Suárez, humana, pero también muy actualizada, porque usted está
haciendo un recuento, un estudio social y político, y nos lo está ofreciendo en bandeja de oro, porque francamente, usted es muy valiente. No todo el mundo es tan honesto para plasmar en un libro lo que piensa, lo que siente y lo que ha vivido. Muchas veces terminan por desfigurar lo que realmente quieren decir, pero percibo en usted tal cantidad de honestidad que ese libro es lo quiero comprar porque ya me llenó. Y la verdad, me siento muy honrada, de verdad que sí, que una persona como usted se atreva a presentar un análisis histórico que nos retrata de cuerpo completo y es tan actual. También quiero felicitar a su familia, felicitarlo a usted y a Monseñor Ulloa, que hoy nos honra en esta tertulia maravillosa. Agradecerle por sus palabras en la misa de aniversario de las Escuelas de Bellas Artes y en el primer aniversario de la creación del Ministerio de Cultura. Sus palabras, señor Monseñor, me llenaron porque fueron dichas con propiedad, estudió la situación, fueron justas y esperamos que no abandone a los que trabajamos en cultura, porque la dichosa ley de cultura es una ley de cine, no de cultura. Y le pedimos que nos apoye, porque no estamos peleando por los que están trabajando en cultura, sino por el derecho que tienen los niños y los jóvenes a ejercer el don que Dios les ha dado a ellos. Y nadie tiene el derecho a privarlos de una formación que los puede llevar a ser o escritores como el doctor Julio, o pintores, o bailarines, o teatristas, y ojalá fueran muchos más escritores. Ayúdenos, Monseñor, porque esta lucha es fuerte. A todos, muchas gracias, y discúlpenme si me he extendido, y un abrazo a todos. Mil gracias. Bueno, buenas noches. Ya puse el sonido. Sofía. Monseñor Valdivieso. Buenas noches. ¿Cómo está? Adelante. Ya, yo lo estoy oyendo. Bien, yo solamente quería felicitar y agradecer al doctor Suárez, ¿verdad?, por esta obra. Hace poco conversamos de este libro y ya al leerlo da mucha esperanza, inspira mucho. Yo creo que en muchos campos, como decía Monseñor Ulloa, hay que hacer una renovación del ideal, de la identidad, de aspectos que se han ido perdiendo en muchas profesiones, en muchas vocaciones. Creo que la medicina es uno de los temas más sagrados en la vida humana. Todos reconocemos ante la enfermedad que si hay algo valioso es la salud y que se nos atienda con dignidad, con respeto, con atención. Yo creo que eso, en todo lo que usted ha ido plasmando en este libro, en esta obra, en su pensar, en su sentimiento, en su experiencia como médico y como ser humano, creo que expresa eso. Era un apóstol de la medicina y un hombre que realmente con esa convicción ética hay que volver a restaurar todos esos ideales que tiene la medicina y que el pueblo, ¿verdad?, que nosotros, los seres humanos, esperamos, anhelamos de un médico y de todo lo que tiene que ver con la salud, el tema de los fármacos, los medicamentos, los tratamientos, que realmente sea accesible a toda persona y esa accesibilidad se dé pues con respeto y con ese reconocimiento al ser humano independientemente de su clase social. Así es que nuevamente, ¿verdad?, mis felicitaciones, muy agradable, ¿verdad?, leer su libro, muy inspirador y de verdad mi agradecimiento por ese aporte que está dando fuerte, claro, directo a este tema de la medicina. Gracias, doctor, y saludos a todos los presentes. Gracias, Monseñor Valdivieso, muy amable. Nuestro vecino, nuestro amigo. Gracias. Hola. Leida. ¿Puedo?
quiero compartir. No pongo el video. Va a hablar Leida de Rodríguez. Sí, no pongo mi cámara, por Julio, porque como hoy entré antes y hablé con Rosmery, estoy en cama con una crisis en la columna. Desde anoche no puedo moverme de dolor, pero yo no podía pasar este día, este momento para compartir contigo y tu familia. Tú sabes que al escucharte y a escuchar a mi grupo de médicos que trabajamos juntos en el Hospital Vigía, para mí ha sido emocionante. Y una vez yo te lo dije, cuando tú me regalaste el libro y yo lo leí, te lo dije, este libro tiene que ser vendido, tiene que ser repartido, no sé, pero definitivamente porque tuviste el valor de escribir cosas que hay muchas personas y muchos pacientes como nosotros que nos enfrentamos con este tipo de profesionales muchas veces que ven la parte comercial. Y no solamente, como dijo la señora que habló conmigo, que habló anteriormente, profesor, en todas las profesiones se da, pero en la medicina se siente mucho más porque uno busca alivio en el médico. Uno busca que el médico nos apoye y no dé un tratamiento para nuestro dolor. Y de verdad que a veces nos sentimos impotentes a que el médico, la parte comercial, sea su bandera. Y eso no puede ser. Me hubiera gustado que en este compartir hubiera médicos jóvenes para ver a ver qué piensan ellos de esto. Porque el ver a Paco, a Enrique, al doctor Cortés, a Leopoldo, que conoce todas las batallas que yo tuve que superar en el Hospital de Vigía cuando trabajaba, ¿sí?, con nuestra fundación tratando de ayudar a los pacientes con problemas auditivos. Yo quiero felicitarte de verdad, de corazón, y que ojalá y que pronto este libro se pueda comprar y que la gente lo pueda adquirir. Y como dicen, los pacientes tienen que leerlo, porque se tienen que empoderar también ellos de exigir esa parte humanitaria de los médicos. Un abrazo para ti, Aurorita, y tus hijos. De verdad, muchas felicidades. Gracias. Gracias, Leida, mi fonoaudióloga, mi amiga, mi compañera de trabajo en el hospital. Pero el doctor no le gusta usarlo. Permítanme un momentico. ¿Cómo no? Les habla Ricardo Matiz. Ricardo Matiz, primo de Julio Suárez desde Bogotá, Colombia. Efectivamente. Perdón que aparezca como Consuelo, pero realmente es que todo lo de esta casa es de mi esposa. Entonces no alcancé a cambiar el nombre. Pero ese que estoy hablando es el que aparece como Consuelo. Permítame felicitarte, Julio, por ese espíritu investigativo, por ese espíritu historiador literario que tienes y que te ha llevado, que lo has manifestado en estos 5 libros que has editado, aunque uno esté por ahí sin promocionarse, pero me parece muy importante de lo que has hecho en tu vida. Por lo que escuché en el prólogo y por lo que has leído, por lo que dijiste, sé que tocaste en este libro un punto que va a abrir una llaga y va a tocar sensibilidades de los laboratorios farmacéuticos, de las compañías de seguros, por ese sistema que han adoptado de promocionar sus productos, sus medicamentos, favoreciendo con unos premios, como favoreciendo con viajes, favoreciendo con cosas. No sé cómo se va a acabar ese sistema. Me gustaría oír de tu parte ¿Qué piensan los médicos? O me gustaría oír de los médicos que están aquí participando. ¿Cómo acabar ese sistema de preventas por parte de los laboratorios, por parte de las compañías, en fin? Porque está rigiendo casi en todas las profesiones a la larga. Pero en la medicina, como bien se ve, es donde más se ha notado esta práctica. En nombre de todos mis hijos, mi esposa, en fin, de toda la familia Matiz también,
mis felicitaciones para Julio Vicente y para Aurora y todos sus hijos. Mil gracias. Muchas gracias, primo, muy amable. Te lo agradezco y saludos a toda tu familia. Sí, puedo hablar un momentito. Sí, cómo no, padre Miguel Ángel Keller tiene la palabra. Bueno, yo no debería de hablar porque ya ha hablado el doctor Suárez, y hablando del doctor Suárez hablo yo. No sé si ustedes saben que en Chintré, por la calle, nos confundían a los dos. ¿Cuántas veces a él le han llamado padre y a mí me han llamado doctor? Pero bueno, ya han pasado los años y quizás hemos cambiado los dos, pero hace tiempo nos parecíamos más, seguramente. Y yo estoy agradecido y feliz de participar en este acto, y sobre todo porque la palabra que más veces se ha repetido, no lo he contado, hubiera sido curioso, pero estoy seguro de que es así, la palabra que más se ha repetido ha sido la palabra ética. Y yo creo que eso es fundamental, ¿eh? La ética. Detrás de cualquier problema humano, económico, político, religioso, hay un problema de ética, ¿eh? Y la ética tiene esa dimensión personal, podríamos decir, que también se ha comentado sobre humanismo, cercanía, respeto, amistad, pero tiene también esa otra dimensión de la ética profesional, que tiene que ejercerse éticamente la profesión de cada uno. Y lo contrario, pues es la falta de ética, es la inmoralidad y es la corrupción. Y si es muy grave que todo eso pase en la política, lo estamos viendo, y en la economía, lo estamos sufriendo, pues mucho más grave es que pase en la medicina. Así como robar a un pobre es mucho más grave que cualquier otro tipo de robo, pues actuar sin ética en la medicina es mucho más grave que actuar sin ética en cualquier otro aspecto de la vida humana, ¿verdad? Y que se meta pues todo lo que ustedes han estado diciendo de la corrupción, de la comercialización de todo, y todo lo que nosotros estamos viendo, pues no sé, con la venta de medicamentos, con la caja del Seguro Social. Yo estoy admirado de que cada vez que he tenido ocasión de viajar al exterior, toda la gente, cuando sabe que me voy, me encarga medicinas. Y me encarga medicinas, y yo puedo comprobar que en cualquier país del mundo el mismo medicamento del mismo laboratorio es 5 veces más barato que aquí en Panamá. Entonces, yo creo que hace falta retomar la ética en esto y en otras muchas cuestiones, y ojalá el libro del doctor Suárez ayude a eso, ojalá se difunda. Sí, está muy bien entre los pacientes, pero yo diría en las facultades de medicina de las universidades, porque yo creo que es un aporte que necesitamos. Así que muchas felicidades y muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, padre Keller, mi mellizo, como nos decían. Quiero decir que el padre Keller es especializado en teología, ética y moral. De manera que las palabras del padre Keller son muy valiosas para mí. Le agradezco, padre, muy amable, muy formal, y le quedo altamente agradecido. Bueno, yo seré breve. Me siento honrada de conocer al doctor Suárez. Yo crecí escuchando su nombre. Mi papá fue paciente suyo, le fue excelente, pero más que todo fue la calidez humana que usted impregnó en él. Mi papá se pasó toda la vida diciendo su nombre, el doctor Suárez, crecí con su nombre y pues me emociono ahora que lo veo. Para mí ha sido emocionante. Mi papá, hasta sus últimos años, mencionaba su nombre, hasta casi 90 años. Lo felicito. Y que Dios, ¿no?, lo bendiga. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Para mí fue un honor atender a tu papá. Gracias, mi amable. Si no hay más comentarios, quiero decir lo siguiente. Yo sí tengo un comentario. Perdón. Yo soy Janet Suárez, nuestra hija mayor. Sí, yo soy Janet Suárez y yo soy la hija mayor, como dice mi mamá, del doctor Suárez y de mi mamá, a la señora Aurora.
Yo como hija mayor, yo vi creo que más tiempo la ética y el compromiso que mi padre tuvo hacia la medicina. Muchas veces a través de los años mi papá se ha disculpado con nosotros por haber tenido que parar paseos a última hora porque había sido llamado para el hospital a atender un paciente. Su familia siempre ha sido lo más importante para él, pero creo que lo segundo más importante, además de Dios, primero Dios, después su familia y por tercero sus pacientes. Pero creo que mi papá pone mucha especialidad a los pacientes. Yo siempre escuché de pacientes que llegaban, que eran pobres, eran humildes, y el corazón de mi papá en eso era siempre, no, deme lo que usted quiera. Yo me acuerdo que habían gallinas, habían huevos, había, o sea, de manera de pago para mi papá por todo, por la manera en que él se estaba, daba sus servicios a ellos. Si la persona no podía pagar, como dice, él se los daba gratis y de aprecio los mismos campesinos le traían comida o le traían frutas y cosas así. Y sinceramente eso es para mí, habla mucho de mi papá. Mi papá es una persona estricta y estricto fue con nosotros de hijos, pero también fue estricto con su profesión. ¿Ok? O era esto o no era nada. ¿Ok? O sea, salvar la vida de los pacientes siempre fue una de las cosas que él, y de ayudar a las personas es algo que aprendí de él. Y yo se lo agradezco a él y a mi madre por habernos inculcado a nosotros tres y a nuestros, a sus nietos también, que precisamente mi hija acaba de terminar de terminar de trabajar y ahora está ahí conectada. Ella no tiene su foto allí, pero está allí también conectada escuchándolo. También quiero agradecerle a todas las personas que están participando aquí por el apoyo que le están dando a él y a mi mamá. Desgraciadamente nosotros tres vivimos acá en Estados Unidos y estamos lejos de él, y creo que eso es lo que tener a una familia espiritual, que son los compañeros de trabajo y las personas que son sus amigos, son lo que pueden ayudarlo a sobrellevar que nosotros estamos lejos. Les agradezco mucho a todas las personas que lo están apoyando y gracias, papá, por todo lo que nos enseñaste. Gracias, hija, muy amable. Muy bonita. Lamento mucho las veces que íbamos a pasear y no pudieron ir. Julio, perdona que haya hablado dos veces, pero quisiera comprarte dos libros. Ajá. Uno, okay. Me lo mandas a la biblioteca de la Policlínica de Chité y otro me lo mandas a la biblioteca del Hospital Gustavo Nelson Collado. Ok, está bien. Yo me encargo de esa logística. No eso. Te preocupes, Enrique. Dale, dale. Gracias. Yo quiero hablar, Julio. Aquí es la María Mercedes Juárez, la hermana de Julio, una de las hermanas. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirnos participar en esta reunión tan, tan absolutamente emotiva para nosotros desde acá de Bogotá. Nos sentimos verdaderamente orgullosos de mi hermano, de todo lo que él ha hecho como miembro de familia, como hermano, como padre para mí, y sobre todo, de verdad, como dice Janet y Julio, un verdadero profesional en el sentido completo de la palabra. A nosotros también nos tocó vivir todas las circunstancias de mi hermano como médico, y sabemos de la vocación, de la entrega, de la ética tan grande que tuvo con sus pacientes y de lo que realmente constituyó para él el principio y las bases de la profesión médica. Yo quisiera solamente decirte, Julio, que nos sentimos verdaderamente orgullosas, como siempre lo hemos dicho y como siempre te lo hemos expresado. Quisiera además hacer un comentario
del libro y una pregunta. Un comentario, sí, pues como dijo nuestro primo Ricardo aquí en Bogotá, que también es miembro importantísimo de nuestra familia, sería muy importante que tú o los médicos que están allí en algún momento se pudiera responder esa pregunta que quedó tan interesante de cómo hacer para que esa situación de la relación médico-laboratorio, médico-aseguradora pudiera en algún momento realmente beneficiar solamente a los pacientes. Evidentemente estamos en una empresa comercial y hay una cantidad de mundo capitalista y consumista, pero que debe primar siempre la responsabilidad y la parte médica y el paciente como beneficiario final. Y una pregunta que también quería hacer es, ustedes en el comentario y en el prólogo que hizo el doctor y después en tu comentario decía, las enseñanzas que se impartían antes eran diferentes a las enseñanzas que se imparten ahora. ¿Dónde fue que cambió eso? ¿En qué momento se cambió en las enseñanzas para cambiar esa formación ética, moral? ¿Y cuáles son las nuevas normas que deben aplicarse en la parte de la enseñanza en las universidades para que volvamos a retomar esos principios de valores y volvamos a tomar esa conciencia del otro y el servicio que debemos tener para toda la comunidad? Sería importantísimo que este libro lo conocieran, como dicen, la parte educativa, la parte de formadores, y ya que está aquí tanta representación tan interesante de la parte de la curia, ¿cómo hacer para que otra vez esa información y esa enseñanza que antes se impartía, que dejó de impartirse, qué es lo que necesitamos para que ahora volvamos a tener esa oportunidad y volvamos en nuestros hijos y en nuestros nietos a formar esos valores antiguos? Creo que Leopoldo debe iniciar esto. Él es una persona versada en estas preguntas que tú hiciste, Mónica. No sé, Leopoldo, si tú puedes participar y decir, yo puedo complementar después. Bueno, sí, realmente es un reto porque a nivel los cambios que se han impuesto en todo el pensum educativo y no solamente en el área de la medicina, sino incluso a nivel de la educación secundaria, como alguien apuntó previamente. Antes se enseñaba, se impartían cursos de filosofía, que nosotros, filosofía, lógica y posteriormente la Facultad de Medicina, se enseñaba o se nos impartían como cátedras la deontología, la sociología médica, que trataba de que el estudiante se involucrara en el conocimiento de la realidad social, para que pudiera interpretarla en un contexto más integral. Esas cosas se han deteriorado. Incluso al doctor Suárez, como a mí, porque lo hemos comentado muchas veces, nosotros recibimos en la formación de la carrera un año de anatomía descriptiva y un año de anatomía topográfica. Hoy día se dan ambas en un semestre. Entonces, asimismo, lo que era la deontología, que es la práctica de o es la cátedra que se ocupa del ejercicio profesional en el contexto o en el marco de la ética, de los valores morales, eso era de suma importancia, se le confería prioridad. Y de esa manera había como mayor conciencia, toma de conciencia de esos principios. A grosso modo, tú puedes complementar perfectamente, porque sí lo hemos conversado bastante. Gracias. ¿Me permites? Quiero decirte que, perdón. Sí, adelante, Julio, de nuevo me das la palabra.
Quiero decir algo, María Mercedes. Preguntaste cuándo se inició eso. El doctor Santa María ha retrocedido mucho más que yo. Él dice desde el colegio, desde el estudio de la universidad, pero la parte donde se quiso masificar y comercializar la medicina fue cuando surgió la medicina corporativa. Eso hace unos 30 años atrás. La medicina corporativa es una medicina donde está primero la empresa, segundo la empresa, tercero la empresa, después el paciente y el médico para ver qué medicinas puede ordenar, qué exámenes puede ordenar, y si la empresa lo aprueba, va, si no, no, porque si no es productivo y ganancia para la empresa, no lo aprueba. ¿Me permite una acotación? Sí. Me disculpa, una acotación, algo más. En 1996, el doctor Julio Suárez y yo tuve el privilegio de compartir una mesa redonda sobre medicina gerenciada, que es la medicina corporativa. Y éramos tres participantes pues en la mesa, esa mesa redonda. Y el otro colega, cuyo nombre obviamente me reservo, además de ser un especialista reconocido, era ejecutivo de una empresa administradora de servicios médicos. Y llegó un momento en el debate que él dice, bueno, mire, vamos a concluir esto. Lo importante realmente es el dólar. El doctor Suárez le consta que esto es así. Y eso refleja la transformación esa, lo sintetiza. Obviamente eso chocó con la posición que nosotros estábamos planteando en esa mesa redonda y que fue objeto de debate, desde luego. Así que sí, en efecto, en la esfera del ejercicio profesional, a la medicina gerenciada fue la que estableció unos valores completamente distintos. Ahora sí, perdón. Perfecto. Muchísimas Julio, gracias por la respuesta. Julio, ¿me permites? Francisco Narváez, el doctor, dígame. Sí, gracias, Aurorita. Sí, voy a ser corto y voy a tratar de hilvanar las palabras del padre Miguel con las palabras que acaba de decir Leopoldo Santa María sobre la ética médica. La ética médica definitivamente es eterna. Julio, ¿tú te acuerdas cuando alguna vez una persona, que no lo voy a mencionar, dijo, no, es que la ética en el momento actual ha cambiado, es diferente? Y nosotros le contestamos, tú le dijiste, Julio, no, doctor, la ética es tan vieja como Adán y Eva. Hace 2 años y algo, motivado por este libro, quise presentarlo al cuerpo médico. Y fue cuando Julio Fernando estuvo aquí con sus dos hijos. Tengo unas fotos que me recuerdan eso, son unas fotos muy tiernas. Y cada vez que las veo, me animo. Entonces, ¿qué sucede? El salón donde nos reunimos, si habían 30 personas, no habían 40. Fue un desaire muy grande que me hicieron. Pero si en cuanto a la ausencia fue un desaire, pero en cuanto a la participación, para mí fue un éxito. Eso me motivó y me puso a pensar si ese libro, donde yo no menciono ninguna empresa, ni ningún nombre de persona, médico, colega, ninguno, causó tanta molestia. Entonces yo dije, yo no voy a vender ese libro, yo lo voy a retener. Pero han sucedido ciertos hechos y ciertas noticias que se han dado que decidí vender el libro. Ya hablé con quién, qué empresa me va a vender el libro, me va a vender aquí en Chitré, la librería de oro. Farmacia de oro. La farmacia de oro, perdón. Entonces, y cualquiera puede llamarnos también. Eso es lo que me motivó a vender el libro. Además de que varios colegas me han dicho, véndalo, de que varios
sacerdotes me han dicho, el libro no tiene nada de mentira, todo es verdad, véndalo. Y quiero que mi esposa lea la carta que me envió un profesor de medicina, neurología pediátrica, que ha vivido más de 40 años en Estados Unidos, es profesor de una universidad y estuvo trabajando varios años en distintos lugares. Se llama el doctor Enrique Chávez, esposo de una enfermera, hermana del doctor Virgilio Peralta, que vive aquí en Chitré. Quiero que mi esposa lea esa nota, por favor. ¿Cuál es el concepto de él? La última visita que hizo el doctor Chávez aquí a Chitré junto con su esposa, mi esposo le entregó el libro y él escribió la siguiente carta. El doctor Chávez es de Costa Rica, pero se educó en los Estados Unidos y se ha quedado viviendo allá junto con su esposa Vilma Peralta, de aquí de Chitré. Muy estimados Julio y Aurora, acabo de terminar de leer. Micrófono. 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 Bueno, está cerrado. Hay que activarse. Micrófono cerrado. Ahora sí. Dale otra vez, empieza de nuevo. Muy estimados Julio y Aurora, acabo de terminar de leer su libro sobre la historia y evolución de la medicina, humanismo y filosofía. La verdad es que es una obra digna de admiración por el gran trabajo que representa repasar todos los eventos importantes desde la prehistoria hasta el presente. Solamente por eso debe ser lectura obligatoria para todos los estudiantes de medicina. Pero también amerita la crítica que le hace a la industria farmacéutica, que sigue tratando de sobornar a los médicos para que receten sus medicamentos. Desde temprano aprendí en la Clínica Mayo, él estuvo en la Clínica Mayo, de no aceptar ningún visitador médico. Y lo sigo haciendo sin excepción. Pero también me parece que es necesario criticar severamente a los administradores hospitalarios, quienes han convertido la medicina de una abnegada profesión a un negocio, y el paciente ahora es el proveedor y el paciente, donde ahora el paciente es el cliente. ¡Qué barbaridad! Y por supuesto, también a las compañías de seguros que le niegan a los enfermos pagarles los gastos de sus enfermedades. Finalmente, el mandato ahora universal de usar solo el récord electrónico y eliminar completamente los de papel, lo cual resulta que el médico se dedica a la computadora en vez de atender al paciente, dándole la espalda. Me duele pensar en los jóvenes que apenas empiezan su carrera, llenos de ideales e inspiraciones, para encontrarse con este desastre que le ha quitado a nuestra profesión el respeto y la admiración que tuvo por miles de años. Abrazos, Enrique Chávez. Yo quiero, antes de terminar, decir lo siguiente. El libro, además de estarse vendiendo en la Farmacia de Oro de aquí de Chitré, cualquier persona que lo quiera, yo sé que Rosemary tiene muchas personas que están escuchando esto, aunque no estén presentes.
me pueden contactar o contactan a Rosemary, con muchísimo gusto, yo se los hago llegar, ya que ahora se puede mandar por transporte, por cualquier medio, a cualquiera que esté interesado. Y les quiero agradecer muchísimo su presencia en nombre de mi esposo, que es ahora mismo el que realmente se merece toda la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Rosemary, agradecido. A la orden. Ulloa, Monseñor Valdivieso. Todos. Padre Keller y todas las personas que participaron. Les quedo altamente agradecido. A nuestros hijos. Y nietos. Un abrazo y un beso a los hijos. Y hermanas. Los queremos. Gracias por todo. Rosemary. Lectores, de siembra de lectores, se interesen, se comuniquen conmigo, que yo con mucho gusto le paso el contacto a Aurora para que adquieran el libro. Un fuerte abrazo.